La actriz Susana Rojas fue la gran sorpresa de la noche del pasado 21 de marzo en la Casa de los Famosos Colombia, al llegar bajo la modalidad de congelados para llevarle un mensaje a su pareja, el actor Julián Trujillo. La entrada de la actriz se dio en medio de una intensa mirada que sedujo a los televidentes del programa mientras llegaba a la sala, en la que estaba el actor junto a Mafe Walker, Martí Salbolaños y Omar Murillo, más conocido como Bola 8. Al verlo no dudó en darle un beso y reiterarle el amor que le tiene para continuar diciéndole el mensaje que le envían sus padres, quienes siguen sus pasos por la Casa de los Famosos Colombia. Sin embargo, la manera de caminar al entrar y lo que les dijo a los demás participantes al parecer no fue del agrado de todos, por lo que las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Mena, más conocida como La Segura, no tardaron en reaccionar a ello y criticarla. ¿Cómo les parece que vino la novia Julián Trujillo? Dice en la primera instancia Karen, mientras La Segura agrega, con taconeo de rabia y furor. Seguidamente Karen empezó a describir lo que percibió al caminar de Susana Rojas y en especial a lo que les dijo antes de salir de la Casa de los Famosos, cuando se había acabado el tiempo de congelados. Mami, eso de se escucha que pla, que pla, que pla, un mamú, Dios mío, qué taconeo. Y cuando ya se iba, arrimó al beauty y pa, le pegó a la pared y dijo, todo bien peladas, de donde yo vengo todo bien peladas es mal, y si yo soy la víctima de su esposo, dijo Karen. Y La Segura dijo, y bueno, si fuese todo mal, ¿qué es lo que es, mami, para tirar puya? Vos deberías llegar a darme un abrazo y decirme lo siento mucho por el comportamiento de mi novio, dijo Karen Sevillano. A punto de salir de la Casa de los Famosos Colombia, Susana Rojas se detuvo de nuevo para dejar un último mensaje en el que reiteró que todos merecían estar en el programa, lo que tampoco pasó desapercibido para las críticas de las creadoras de contenido. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.